Amigos, bienvenidos, esto es... ¡No me digas! Mi nombre es Alejandro Mejorado, estamos con ustedes en esta, pues, segunda junta virtual que ha estado chida, ha estado en el cotorreo. Quiero dar la bienvenida a cada uno de mis compañeros amigos. Primero, bienvenida a ustedes por este Jueves Santo, ya otro jueves más de cuarentena. Ya nomás nos quedan 22 días para que nos digan qué hacer nosotros 30 días de cuarentena. Exacto. Pero estamos muy contentos, ya desesperados por salir. Cada uno de mis compañeros, quiero pues empezar primero con las damas y luego con los caballeros y luego con Jonathan. Pero primero quiero presentar a mi compañera y amiga. A ver a quién voy a escoger primero. ¡Daniela Treco! ¡Venga! ¡El aplauso de Dani Treco! Muy contenta, Dani, muy feliz de estar aquí ya después de los problemas técnicos. Se logró. Muchas gracias por invitarme, Checo. Neta, qué honor. Gracias, Daniela. Ya ves todo. Gracias. También quiero dar la bienvenida también ahora con nuevo look, nuevo cabello. ¡Yami Cortés! ¡Venga el aplauso! ¡Hey! ¡Gracias, gracias! ¡Yami! ¿Qué tan blanco tengo el cráneo? ¿Hace cuánto que andas de güera, comadre? Dos días. Me lo decoloré para pintármelo todo rosa, pero no sé por qué me gustó el amarillo y así me lo dejé. ¿Te vas a quedar así entonces un tiempo? No, al rato sí me lo pinto, pero pues nada más para ver qué se siente ser güera un día. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Acabo de terminar de hacer ejercicio, entonces ando acá con todas las pilas. ¡Ay, toda sudada! ¿Qué ejercicio? ¿El ejercicio del jueves pasado? No. Ahora sí. ¿Qué te importa? También nuestra compañera también. Y todavía dice, no. La reina del TikTok, la señorita Yami Roots. ¡Venga, la ¡Qué onda, Treco! ¡Ay! Qué bueno que ya empezó porque estaba muy aburrida, ya no sé qué hacer. ¿Qué bueno que ya empezó qué? ¿Mane? ¿Qué bueno que ya empezó el No Me Digas? Sí. O sea, ya estás harta de hacer TikTok, ya estás harta de jugar PlayStation, ya estás harta de todo esto. Ya hice mis TikTok, ya jugué, ya todo. Perfecto, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muriéndome de calor, pero muy bien. Oye, está cabrón, sí es cierto. Está bueno el calor. Bienvenida a tu programa No Me Digas. Gracias. También la otra dama, compañera, guapísima, Ale Valencia. ¡Venga! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! Ay, primero que nada, Luke, tu playera está bien padre. Muy bien que la uses en Canadá. Como buen regio, usando playera de equipos regios en otros países. Y a mí te ves súper guapa con ese cabello amarillo. Yo digo que te lo quedes un poquito más de tiempo. Y Facundo con su remera también. pues también. Remera, ¿sí, no? Sí, remera. Mucho gusto de verlos a todos y pues vamos a esperar a ver qué tan padre se pone este No Me Digas. Esperemos que muy bien, mi querida Ale. También desde Sydney, Australia, el señor Facundo Herrera. Venga, el aplauso. ¡Venga! ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Arrancando mi día, se podría decir. Porque acá... ¿Qué hora son allá? Acá son las 11 de la mañana. ¿Cuándo qué cumpliste chingo años? El martes. ¿Qué? ¿El martes qué? ¿7 de abril? ¿Estoy bien? 7 de abril. Felicidades, amigo. Un abrazo. Felicidades, carnal. Un abrazo virtual de parte Muchas de todos gracias. Para ti. ¿Cuántos cumpliste? ¿Se puede saber? Sí, cumplí 28. 28, ¿no? Pues ya estás en edad de merecer. Ya estoy en edad de buscar una carrera y un trabajo digno. Por favor, ya. Deja la comedia, por el amor de Dios. También recibimos también con un gran, gran saludo y un abrazo cariñoso desde Vancouver, Canadá, al señor Luke Jonathan. ¡Qué chingón, qué chingón! Me he trabajado, mi papá me ha trabajado como mula ahí todos los días, o sea, siento todo el cuerpo súper cansado, o sea, yo pensaba que tenía forma, tenía aguante, condición, aire, pero no. La gente que trabaja con pinches herramientas todo el día, 8 horas cada día, pues mis respetos, 1000. ¿En qué estás trabajando, Luke? Ahorita ya. Estamos construyendo una cabaña para él, entonces hoy y ayer me encargué de hacer trinchera para las líneas y las pipas del agua y tuve que, eran como 100 metros de distancia, cabrón, que tuve que excavar unos 20 centímetros de profundidad con raíces y piedrotas, o sea, no mames. Qué chingón, o sea, vas a regresar bien mamado de allá entonces. Yo creo que sí, o muerto.
Yo no sabía que estabas en Canadá. Bienvenido, bienvenido desde allá de Vancouver. También desde San Nicolás para el mundo, el señor Joseph Daniel. Venga. Fíjate cómo se empinó el pedo de Vancouver a San Nicolás. No, no, Oscar. Gracias. Somos Sydney y luego Vancouver y luego San Nicolás. Exacto. Gracias, compadrito. ¿Cómo estamos todos? Pues yo contento de verlos. Igual un poquito desesperado, no les puedo mentir, yo sí no he salido a ningún lugar, pero bueno, echándole ganas para pasar lo mejor posible esto. Yami, se te ve muy chido el look, creo que ya te lo había dicho, es como pandémico chido. Y todos los demás, Treco, te ves excelente comiendo tus chetitos. Taquis. Pensé que estabas comiendo zanahoria. ¿Son taquis o qué chingados son esos? Es zanahoria. Zanahoria, no mames. Bueno, perfecto. Y saludos a todos. Gracias. Perfecto. Espero que se la pasen bonito. Y también quiero dar la bienvenida. La semana pasada, pues se me pasó el rollo porque tuve un pensamiento ahí que no era. Pero también quiero dar la bienvenida a nuestro compañero y productor, el señor Luis Coria. Venga el aplauso. ¿Sabes qué? Que una disculpa te quiero poner de antemano porque yo pensaba que nada más te veía yo y la gente no. Pero ya que empezaron a decir, oye, idiota, puños, ¿por qué no lo presentaste? ¡Qué grosero eres! Hoy sí, digo, no fue por descuido mío, no fue por grosero, quiero aclararlo nada más, ¿verdad? Tú eres una persona inteligente que tienes todo el derecho y la experiencia para aportar en cualquier tema que se maneje aquí en No Me Digas. Correcto. Oye, así rápido. Dígame, antes de entrar así al tema importante, ¿cómo les fue a los que estamos aquí en México con el cambio de horario? ¿Cómo les ha ido? Horrible. De la chingada. ¿Quién dijo de la chingada? ¿Yami? Yo dije. A ver, Yami Cortés, de verdad, ¿qué pasó? No miento que hay días que me levanto a las 10 de la noche ya. 10 de la noche. O sea, que me quedo despierta toda la madrugada y me termino durmiendo a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche me levanto y me levanto y es que, oye, pues ya están todos dormidos, ya no sé. Pues igual ni hacemos nada, ¿verdad? Pero, o sea, se me va el día. O sea, te ha ido mal, o sea, cambiamos nomás una hora, ¿verdad? Pero a ti te fue mal entonces. Ah, es que a mí se me cambió todo el horario en general. Ok. Entonces te ha afectado bastante porque te levantas a las 10 de la noche y te estás durmiendo 2 de la tarde, más o menos. Quiero pensar que sea así. Sí, sí, sí. Bueno, como quiera, me quedé un día sin dormir en todo el día y estos días ya me estaba despertando, pero a las 7 de la mañana. O sea, entonces, como que te regularizaste. Sí, ya un poquito por ahí, pero cada vez le voy subiendo más a las 7, a las 8, a las 9 y otra vez voy a regresar a las 10. Ya, mi Ruth, ¿cómo te fue con el cambio de horario? Horrible. Haz cuenta, yo tengo mi horario de escuelita siempre, pero desde que empezó lo del horario me levanto como a las 2 de la tarde y me ando durmiendo como a las 4 o 5 de la madrugada. Okay. Entonces me va todo el día, siempre estoy toda fachosa. No es cierto. ¡Ya salió el peine! Hay un metiche. Saludos. Saludos al metiche. Es el de los huevos, ¿no? Sí, me ando durmiendo como a las 4 o 5 de la mañana y me levanto como a las 2, 3 de la tarde. Yo como chamán les digo que siempre se duerme a las 12 y se despierta como a las 10 de la mañana. Ok, gracias. Si lo puedes cortar ya, me estaría chingón. Oye, Ale Valencia, ¿a ti cómo te ha ido? Pues, fíjate que yo no lo sentí tanto. Porque como que una hora más, una hora menos, pues para mí, no sé, o sea, la verdad es que el niño se despierta a la misma hora siempre, entonces no, pues tengo que levantarme a fuerza, entonces. ¿A qué hora te levantas? Levantando. Normalmente. Ahorita me estoy levantando a las 6:30, pero porque estoy haciendo ejercicio, me baño, me maquillo como si fuera a trabajar y me pongo en el laptop a trabajar a las 9 de la mañana. Chingón. Y te duermes. Qué perrita. Y te duermes a las 10 de la noche más o menos. La verdad, sí me duermo temprano. Qué bueno. Sí, sí. Me da sueño muy temprano por lo mismo. Pues qué chido que traigas el horario normal. Estoy tratando de mantener el horario. Qué bueno. Porque aparte no hay nada que hacer, entonces no es como, o sea, si me pongo a leer, me quedo dormida muy temprano. Si me pongo a ver una película, me quedo dormida muy temprano. Entonces, así me la estoy llevando. Chingón. Treco.
No, ya se ríe sola. Sí, te soy 100% honesta. Me acabo de dar cuenta del cambio de horario que ahorita que lo, o sea, ahorita que lo dijeron. Yo ni en cuenta que hubo cambio de horario, no estaba enterada. Pero como quiera, ajá, traigo el horario yo sí bien volteado. Me levanto a las 6 de la tarde, me duermo a las 8 de la mañana, 9 hasta 10. O sea, ando igual que ya mi co. Más que nada por las series. O sea, agarro una serie y me gancho y no puedo. O sea, no puedo dormir, no puedo descansar hasta que me acabe la serie. Eso me pasó con La Casa de Papel y ahí valió madre todo. Sí, me comprometo completamente. Me dormí como a las 9 de la mañana, el día que la terminé de ver, 10, y me levanté hasta las 6, 7 de la tarde y desde ahí ya nada volvió a ser lo mismo, pero ¿qué pasó? ¿Quién se metió? ¿Hola? ¿Hola? Canal 5. Es el de Canal 5. ¿Quién es, Coria? ¿Se puede saber? Ah, ok. Ah, mira. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Saludos! Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Bienvenido a nuestro compañero Lalo Chaps. ¿Cómo estás, Lalito? Fuerte muy bien, gracias. Aquí pasando ya creo que el primer mes de cuarentena. Sí. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. Sí, ahorita estoy aquí en mi cueva. ¿Vives en Monterrey? ¿A poco? Sí, vivo en Monterrey. Ok. Perfectamente, bien, bienvenido. Bien, muy bien. Estamos con la onda, para ponerte en contexto, estamos con la onda de que cómo nos fue con el cambio de horario. ¿A ti cómo te fue? Uy, pues fíjate que te voy a decir que yo lo siento igual, porque la neta no estoy haciendo nada productivo en estos momentos. Y pues me pescó mientras estaba jugando PlayStation, o sea, fue así como que, ah, ya es más tarde. Ya cambió, ok. Perfecto. Sí, sí. Yo no soy Daniel, compadrito, ¿A ti cómo te fue? Dos. Mira, carnal, yo creo que desde la pandemia mi horario se mandó a la chingada. O sea, así literal. Dos. Normalmente me acostaba como la 1:30, 2 de la mañana, y ahorita a las 4 bajo por una galletita de chocolate. Sí, a las 4 es la cena apenas. Sí, sí, sí. El estómago me pide, bajo. Llego, veo otro capítulo, me duermo a las 5 y me levanto a las 9 y luego desayuno, me vuelvo a dormir y me levanto a las 2. O sea, de la cola realmente. Pero, pues bueno, sí me he sentido trastornadito en el horario, pero pues ni modo, hay que corregirse, ¿verdad? A ti, Coria, ¿cómo te ha ido? Yo sé que pues, te vas a la oficina, pero ¿cómo te ha ido? Pues se me volteó también el horario. La canoa también. No, todo bien, pero en la noche sí batallo para dormir. Entonces lo que estoy haciendo, estoy poniendo a jugar. No queda de otra. Lo malo es que en las mañanas también tengo una niña y no perdona. Entonces a la mañana me despierta a las 10 de la mañana. Hasta eso da chance de dormir un poquito. Pero pues sí, ando con sueño. Y luego llega la noche, en la tarde vengo a trabajar a la oficina. Hay cosas que hacer aquí. No hay nadie, está solo aquí. Entonces puedo venir sin problema. Pero pues ya en la noche me da sueño medio en la tarde, llego en la noche, quiero dormirme y no puedo. Pues ya mejor me pongo. Está cabrón. Está muy cabrón. Ahora, por ejemplo, tú, Facundo, que estás muy lejos y que obviamente el horario de allá es mucho, muy diferente al de acá de América. ¿Cómo hiciste para poderte? Se llama jet lag, ¿estoy bien? Sí, se llama jet lag cuando viajas. ¿Cómo le hiciste para poder salirte del jet lag? Se te pasa después de 3 días más o menos. Okay. Pero a la semana que yo llegué acá se empezó con todo el tema de la cuarentena. No, a la semana y media más o menos. Empezaron a cerrar lugares y demás. Entonces ahí ya mi patrón de sueño se fue a la mierda. No, en la tercera noche seguida. Tres noches seguidas me despertaba a la 1 de la mañana. Uh-huh. Seguía despierto hasta el mediodía más o menos. Y me dormía todo el día. Y así seguía el patrón. Y hoy, por ejemplo, lo mejor que pude hacer fue despertarme a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y acá estoy. Entonces, no tengo ni idea. No sé cuándo vivo, porque encima, cuando es de noche acá, es de día ahí. Correct. Bueno, ahora, como vivo de noche, vivo de día ahí. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, ahorita aquí son las 8:30 de la noche. Exactamente. Uh-huh. Quiero entender que ya sean las 11:30 del viernes, ¿verdad? Del viernes, muy bien. O sea, ya por ejemplo ya es Viernes Santo. Claro. Ok. No tienes ni idea de qué pedo. Sí. Está bueno. Viernes Santo, claro. Ajá.
No, pero hubiese sido genial que fuese un judío ortodoxo y te hubiese dicho, ah, no, 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 y te pago la cara. Me quiero, no, no. Jonathan, allá por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Estás congelado, Jonathan? No, ya está. No, no, ahí está, ahí está. La chimenea. Allá son dos horas. Dos horas antes de... Ok. Ahorita ya son 6:30 de la tarde. Estoy retrasado, sí. Ok, va bien. Va bien. Oye, esta pregunta es para, sobre todo para mis amigas que están más jóvenes que uno, pero hoy estoy viendo que hay el TikTok, en teoría era para los chavitititos y gente creo que menor de 20 años. ¿Qué opinan las chavitas, así como las Yamis, a lo mejor como Dani Trejo? Ale, pues, bueno, también te voy a incluir en esta pregunta. ¿Qué opinas que hoy tus papás estén usando TikToks? Quiero empezar con Yami Cortés. Híjole, no sé qué haría, no sé qué haría, me daría mucha risa. Ah, o pero... sea, tú todavía no. A mí no me pasa. ¿En serio ya? No, a mí me está pasando, pero con tías. Con tías sí está de que, oye, mija, vamos a hacer un TikTok. O que te hablan, ay, del no, video de que, ¿viste el TikTok de la niña? Y yo, tía, ¿cuál TikTok de la niña? El TikTok, perdón, de la niña. O sea... Perdón, me refería, discúlpame, hice mal la pregunta. ¿Qué opinan más bien de que adultos ya, que insisto, que el TikTok era más para muy chavitos, pero sí, que hoy que adultos estén usando ya las redes sociales de TikTok y que estén dejando Facebook, que estén dejando, por ejemplo, Instagram, que a lo mejor hace 8 meses era la red social de moda? No sé, a mí me da risa, qué padre que quieran andar también ahí, moviéndose de redes sociales y haciendo desmadre. He visto muchos TikToks donde las señoras como que de repente están grabando, pero como si estuvieran tomando una foto, pero nada más sale, no sé, haciendo nada, de que a ver, ¿para qué sirve? Sí, hay un chorro. Oye, a mí me da mucha risa, no sé si lo han visto, el TikTok de el de si tu novio no temo, y la cara que hace la señora. La señora. Está muy bueno, ¿lo has visto, Checo? No, todavía no. Okay. No, mire. Yo estoy, ¿cómo crees? Es que ahorita, yo estoy con Erika Buenfil todavía, güey. Ah. Miren, ¿Cómo es de la generación? Si están viendo la transmisión, en la transmisión les voy a poner a la viejita y sale a un lado de Trejo y abajo de Luke. No, es una viejita, mamón. No, no. ¿Erika Buenfil, la viejita? No, esta es, le llaman la abuelita de TikTok. Se llama Rosa, es catalana y tiene 79 años. Cuéntala. Ahí está, ay, ahí está a un lado, si están viendo la transmisión, ahí sale en la transmisión, ustedes no la pueden ver, pero tiene 79 años. No, en la transmisión. Por ejemplo, Yami Rux, no me parece que eres la más indicada para opinar de esto. ¿Tú qué opinas de que un adulto esté manejando estas redes sociales como TikTok? Mira, a mí ahorita no se me hace raro, pero porque yo tengo mucho tiempo en la aplicación. Yo hace 3 años que la aplicación se llamaba Musical.ly, había más gente adulta que chavitos. Había niños, poquitos niños y más gente adulta, entonces no se me hace muy raro. Pero ahorita ya lo están usando. A mí no me da problema que estén ahí. De hecho, yo le descargué TikTok a mi mamá para que ella viera lo que yo estaba haciendo, porque yo viajaba y era constante estarle avisando qué estaba haciendo, a dónde iba. Entonces le descargué TikTok y ya veía lo que hacía. Pero, por ejemplo, uno... Se pusiera a grabar videos y así. O sea, por ejemplo, ¿no te sientes invadida por los adultos con esto? No. O decir, oye, güey, Facebook ya es para ustedes. O sea, ya era Facebook antes, ahorita ya es ustedes. Exacto. Quédense con Facebook, déjenos TikTok. Perdón, Facundo, dime. Me siento más invadida. No, pero aparte, lo que yo le diría a mi tía. Ay, perdón, no quiero. Por Checo mejorado. No, pero cállate los 5 Treco tantito. Perdón, no te entendí qué, porque Treco interrumpió. Más amenazada por gente adulta, pero en cuestión de influencers. ¿De influencer? Digo, sale, como, no sé, el Wherever, Luisito, pero por ejemplo, no sé qué tan real sea, pero hay varios influencers que entraron a TikTok que ya son famosos, pero que su creatividad no es de ellos al 100%, sino que tienen ya alguien que les, oye, haz esto, ah, sí, déjalo, hago, pues su gente trabajando para ellos, ¿no? Entonces ahí no sé si tengan un punto más a favor para conseguir gente,
o sería no, lo mismo. No, con el simple hecho de ya agarrar el audio de otro video, ya no estás creando el contenido, tú sacas. O exactamente. Sea, ya no, pero exacto. No los quieren tanto, porque los que ya son como considerados TikTokers, o sea, como dueños de la plataforma, ellos mismos hacen videos tirándole a los YouTubers nuevos, que no les ven, de que vayas a YouTube y así. Entonces los mismos fans no les hacen tanto caso. Tienen sus números por fans antiguos, pero nuevos es mucho feliz. Porque ya son, oye, famosos. Yami, yo tengo, ajá, una duda, y no, el hecho de que los adultos estén invadiendo TikTok, ¿no crees que lo quemen? Porque están sube y sube chingos de videos, y sube chingos de videos. Y me han dado ganas ya de eliminar a gente de Instagram que los sube, como si, ni siquiera historias que les puedes, sino que le estás dando por abajo, y la Indra Yuridia ahí, Rigoberto, y le sigues, y le sigues, y de que me dé con el bate, y le sigues, y están mami, mame. Y yo digo, van a quemar la pinche aplicación tan buena que estaba, como con los chicas como tú, que sí hacen un baile o una actividad chingona, y los adultos nomás están chingue chingue con cualquier pendejada. ¿No están de acuerdo con eso? Pinches, no, mira, adultos. Yo pienso que ¿Y por qué volteas para arriba? A ver, Checo. No sé, imaginé que acá estaban. No, pues es que para allá está Checo. Porque estoy al lado tuyo, güey. En mi transmisión estoy al lado tuyo. En lo particular. En lo particular. No me molesta. ¿Tú no crees que lo quemen? Okay. Yo creo que al final de cuentas hay dos cosas, como dice Yami Roots. O sea, hay gente que pudo aprovechar su fama en Instagram para quererse gente a TikTok, pero creo yo que el público es mucho muy exacto para saber qué quiere y qué no quiere. Al final de cuentas, el público manda y dice, ¿sabes qué? Sí lo sigo porque me gusta, a pesar de que esté usando videos de Franco o audios de Franco, o de la India, o sí, claro, algún, digo, está el caso otra vez de Erika Buenfil, ahorita lo platicábamos, tiene 4 millones de seguidores en TikTok, y es una señora que tiene 56 años. Eso hace me sorprende. Sí, es por eso. Ya deja de tragar, traco. Tú, Facundo, tenías un punto, ibas a decir algo ahorita. Ya. A esta altura ya... Ok, creo que lo que iba a decir antes era que lo único que le diría yo a mi tía, si quiere mudarse a TikTok, es Facebook no te enseñó nada. Digo, cuando llegaste tarde a Facebook, ¿no? Y todas las consecuencias que tuviste con tus familiares. Eso, no te enseñó nada que ahora venís a TikTok. Y la segunda, Joseph, la próxima vez que te quieran reservar para un cumpleaños de 60 o 70, ¿les puedo mostrar este video que acabaste de hacer? Amo, déjame hacer un paréntesis, amo a las señoras, gracias por su confianza. ¡Ay, puto! Despedidas y baby shower. Las amo. El cachet de Joseph se acaba de bajar un 50% de la bolsa de valores. No estás viendo, Jonathan, boludo, la crisis, boludo. ¿Tú qué opinas de este rollo de los adultos en TikTok? Chingón, yo creo que deben de entrar y chingar y que sea una guerra entre todas las pandillas, que sea Gangs of New York, como sí, que saque el pinche, o sea, las garras y todos contra todos y a ver qué pasa, o sea, sí está chido. Y pinches niños mal creados y todos fresas, estúpidos, inútiles, pues mejor que lleguen a chingarles. O sea, hasta lo merecen y que... Esa es la opinión solamente, Luis Jonathan. Sí, de Luis Jonathan. Ni de No Me Digas, ni del canal de Franco Escamilla Oficial. Ale Valencia, ¿tú qué opinas? ¿No te sientes como invadida por esto? Mira, yo puedo medio opinar gracias a tu criterio, porque pues ya parí a otro ser, pero yo pienso que hay público para todo y está padre. Pues es que aplicación que sale, aplicación que invaden las tías, ¿no? O sea, salió Facebook y lo invadieron, luego todo el mundo se fue a Instagram y lo invadieron, luego pues ahora TikTok y lo invadieron. Entonces, yo no creo que por el hecho de que las tías lo invadan significa que se vaya a caer la aplicación o que la gente ya no la vaya a usar, sino pues nada más es como una rama, ¿no? Diversifican y las que quieran ver tías pues las ven, y las que no, pues nada más no le da seguimiento. No sé si hay alguna forma, como por ejemplo en Facebook, que tengas a alguien pero que no te salga en tu feed. Ah, estás diciendo que tú a tus tías las tienes bloqueadas. O sea, y las tienes... todavía no llegan.
No, 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 según yo TikTok te aparecen en como que las cosas que tú normalmente ves. O sea, por ejemplo, yo veo muchos TikToks de gatos, de perros, y mi página está llena de gatos y perros. Ya. Entonces, okay. Así es como que según lo que tú vayas viendo. Lo que, como YouTube, pues, que te no, va relacionando con más videos. Qué bárbaro. Ajá, le picas. A ver, Treco. No quiero ver ese tipo de contenido y no, ajá, te aparecen ese tipo de, ajá, videos también. ¿Tú, Treco, qué opinas? A mí no me afecta que estén las señoras. ¿Qué? No me afecta que estén ahí las señoras mientras no esté mi mamá. Mi mamá ya lo bajó, ya está haciendo sus TikToks. Aparte, no tiene ningún sentido. Hubo uno que nada más puso su filtro con un monito de La Casa de Papel bailando y ese es su TikTok. Y es como. Eso explica, o sea, mucho. Ya sabemos, ya sabemos de dónde viene. Yo pienso una cosa. Si bien es cierto, me topo muchos señores y señoras, pero en la pandemia, ¿quién no ha hecho algo que no pensabas que ibas a hacer? O sea, todos hemos caído en una pendejez. ¿Qué este, hiciste, Chico? Yo mando nudes y no está bien. Fíjate que no. Yo soy la muy... Lista, sí, no. Sí está de la chingada que me lleguen, ¿eh? O sea, neta, yo... no lo vuelvas a hacer. Yo al principio, es que sí entiendo. Ay, que... Qué pedo. Si eres figura pública, si se puede decir así, porque ese término me cae mal, pero bueno, si hay gente que te sigue, pues tienes que estar en todas las plataformas. Intenté, claro, grabar un TikTok y me hice bolas, dije, chingue su madre, esto no es para mí. Pero me imagino, verdad, que cuando abriste tu Instagram pasó lo mismo, ¿no? Como que no estabas familiarizado. No, que no le sabes. Una cosa, todavía no estabas familiarizado con Instagram. A ver, que ahí vengo. Todavía no. O sea, todavía no habían sido ustedes si había Instagram de entrada, ¿no? Primero, ustedes dos, Treco y Alejandra. No, ¿eh? O sea, ya había Instagram cuando, antes de que ustedes nacieran. De hecho, el Instagram me parece que fue una plataforma que no se usaba, pero sí existía. Este, sí, de verdad. ¿Trepo? A ver. Sí, de verdad. El Instagram debe tener fácil 8 años. Ah, cabrón. Pero oye, ya ¿por qué estás diciendo que... ¿Cuántos años crees que tengo? 7 y medio. Mentales como 14. Confirmo. Entonces, no, este... creo Instagram. Es que Instagram, Checo, mándeme. ¿Por qué no te gusta la palabra figura pública? Porque creo que para mí se me hace... Figura pública es el que es muy famoso. Y en lo personal, okay, no me considero así como súper famoso, ¿verdad? Me falta mucho para llegar a eso, por eso... Y aparte un creo chingo. Que una figura pública es un chingo, como a todos nosotros. Y entiendo que una figura pública es alguien que hace buena influencia en la gente. Yo no me considero así como ser influencer en la gente. No, no soy para nada. ¿Y con qué nombre te sentirías cómodo? Pito figura grande privado. Puede ser. ¿Pero de qué hablas? Pero, no, claro. Porque en las redes sociales tenemos que ponerte en algo, ¿no? O como figura pública, o como influencer. Pito grande mejorado, se escucha... Okay. O pito mejorado. Pito mejorado se escucha bien, ¿eh? Pito mejorado, soy ya como antiguo. Como que lo... Buenas, buenas. Como que me operé, sí. Como que tuve un problema. Oye, me falta alguien de opinar. Lalo. Alguien que... Lalo. La locura. Lalo, tú que eres ahí, chavo joven, jovial, este, ¿te sientes como invadido por los adultos en TikTok? Mira, no diría que me siento invadido. De hecho, yo antes era de las personas que decían que nunca iba a bajar TikToks, como hay mucha gente todavía. Todos. Todo mundo dice eso. Lo que no saben es que dentro de TikTok te encuentras muchas joyas. Y dentro de esas joyas hay adultos involucrados. Hay mucho adulto con mucha imaginación para poder usar esta aplicación que te permite, pues, hacer un chingo de cosas. O sea, hay muchas cosas muy chistosas y otras muy bizarras, como el caso del Joker de la India, que no entiendo para nada ese mame. Pero está muy chido. Este, y yo siempre lo he recomendado a mis conocidos, a mis amigos, que lo bajen porque, pues, se van a divertir. Aparte que la interfaz... es algo muy sencillo y puedes pasarte horas viendo videos a lo pendejo ahí. Oiga, yo tengo una pregunta que seguro me van a resolver Yami o cualquiera que le sepa el TikTok. ¿Por qué me aparecen muchas chicas voluptuosas, pero muy, muy demasiado? Porque ya es lo que buscas, amigo. Es lo que buscas. Medio grotesco. Es a lo que le das like. O sea, ajá, es... Ay, like, espérame, pero yo ni viendo, uso wey. TikTok. O sea, yo ni siquiera doy likes y ni uso TikToks, no subo, pero lo que pasa, o sea, en el inicio,
son como que ya demasiado así intenso. ¿Los niños ven eso o el contenido se divide es que en diferentes el contenido se va redirigiendo a lo que le dan like o les va gustando? Es no nada más lo que le dan like, es también lo que el tiempo que pasas viendo ese contenido. Si a ti te apareció, no sé, una vez una chava y tú viste todo el video completo. Ah, sí, lo repetí. Lo repetiste y luego te fuiste al perfil a ver los demás. Cuenta mucho cuando lo repites, ¿no? Cuando te metes a leer los comentarios. ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo le hago para ver solo esos videos? Quiero hacerles una pregunta a los que saben, sobre todo, creo que el más atinado para esta pregunta es Facundo. Facundo, ¿crees que TikTok sea un, o sea, le atinaron los creadores de esta plataforma, que es como un buen editor? ¿Cómo? ¿Es un buen editor de video? ¿El TikTok? Sí, o sea, más que plataforma, es como un editor de video, o estoy equivocado. No, tenés razón. De hecho, fue algo que me llamó la atención cuando empecé a ver los primeros TikToks, porque agregar, hacer voiceover, que es hablarle al video encima, y a su vez tener la posibilidad de cortar, editar, y a la vez ponerle subtítulos o captions, como quieran decir, no, otras plataformas no lo tienen. Y eso, modulaciones de voz, efectos, todo. O sea, es una plataforma muy completa. Más allá de que después el video tenga calidad en píxeles o no, o lo que sea, el hecho de poder agregarle todos esos factores me parece que le saca ventaja a todas. Ahora, para todos esta pregunta, ¿por qué antes...? No, sigue conmigo, sigue conmigo ahora, es mi momento. Pero es que la pregunta es para todos. ¿Por qué, si es una plataforma tan completa, por qué no lo usábamos cuando salió? Cuando inició. ¿Por qué hasta ahora? Porque te daba roña, eran puros niños de que cantando y bailando y era como... O sea, no es lo que es ahora, ahora se convirtió en un tipo Vine. Y antes no, antes era completamente bailecitos o cantando, cosas así, o sea, ya evolucionó. ¿Es que evolucionó por la plataforma o porque le dimos otro uso? Es que más hablando bien, bailes, yo creo que la plataforma se no empezó a hacer fuerte. ¿Cómo? Que no allá puede atrás, con el chat de atrás. Ejemplo, hay un ejemplo ahí atrás de Yami que está baile y baile. Mira, esos bailecitos que decía Treco. Ese tipo de bailecitos. No, yo creo que TikTok de repente se hizo muy fuerte la plataforma y empezó a entrar gente famosa, empezó a entrar de todos lados, empezaron a ver los TikTokers, empezaron a salir gente de ahí que se hizo famosa. Entonces de ahí muchos, y no van a decir que no, dijimos, vamos a entrar a ver qué pedo. Claro. O sea, mi pregunta es, ¿la plataforma siempre ha existido como tal? Lo único es que cada quien le dio un uso para hacerse famoso, ¿estoy bien? Ajá, exacto. O los famosos le dieron ese uso. Pasa que toda plataforma también tiene sus tiempos y se va acomodando también al contexto cultural o como le quieran llamar. Por ejemplo, en su momento Instagram también era solamente, las celebridades tienes Instagram. Y sí, de a poco se fueron sumando distintos youtubers y después gente normal que se fue haciendo popular y fue sumando humor y música. Entonces lo mismo también está pasando con eso, el abanico de oye, lo mueve bien cosas. Lo mueve bien. Ahora, una pregunta para todos. Es que en esta cuarentena ya desconozco a cualquiera. ¿Cuál creen qué plataforma es la que se va a quedar así como clásica? Instagram. Más que Facebook. Sí. Hay mucha gente que está dejando Facebook. Digo, por todos los contenidos que están compartiendo ahora, digo, más por el tema del COVID-19, ya a muchas personas nos tiene harto eso. Y anuncios. Y anuncios también. Y mejor nos movemos a Instagram. Porque yo veo, por ejemplo, veo mucha tele abierta y veo que en la televisión anuncia YouTube tal, Facebook tal, Twitter tal, Instagram tal. TikTok no lo anuncia. Todavía todos tienen. No sé si vaya a quedarse, esa plataforma se va a quedar como clásica. Pero yo creo que no lo incluyen ahí porque por una cuestión de que TikTok no es una plataforma de comunicación. Exactamente, okay. Eso mismo creo. Entiéndase comunicación como algo que escribís, anuncios, sí, etcétera. No es sirve para nada. es como una plataforma para actuar. O sea, está hecha para eso. Yo creo que perfectamente. Trump no va a hacer TikTok para entretenimiento, meramente entretenimiento. Otra vez, Ale, ¿qué? Perdóname. Yo creo que es parte de lo que dice Facundo, que ya está emigrando hacia que sí informa, porque yo he visto mucha gente, por ejemplo, a mí me salen mucho los entrenadores o nutriólogas,
que te dan información y luego ya te dicen que los puedes consultar si quieres. O okay. sea, ya se están empezando a meter. Nada más que yo creo que es parte de la evolución, que todo va hacia allá apenas. Depende de cómo vayan desarrollando la infraestructura. Acordate que en Instagram también primero eran, creo que, videos de 15 segundos. Sí. Y después los tiraron a un minuto y así fueron avanzando para que la gente pueda hacer más cosas adentro de la plataforma. También. Y con TikTok seguramente va a pasar lo mismo, pero por ahora no llegó ahí. Y yo creo que también, por ejemplo, de mi punto de vista, yo antes de entrar aquí a la Diablo Squad, Radio Squad, todo este mundo... Yo, mi Instagram eran mis amigos de Facebook, me explico, mis amigos de la primaria, la secundaria, y así lo tenía es. Cerrado, o sea, ahí veía qué hacían ellos, porque estoy lejos de ellos, veo qué hacen, qué están haciendo. Después de que entré aquí, me doy cuenta de todo este mundo que existe, hice un nuevo Instagram abierto para todos los nuevos que están entrando. De figura pública. De figura pública, exactamente. Como Checo. Como Checo. Yo pero... no soy figura pública. Pero porque no es... Cocoria, sí es. No, pero ¿Cocoria? Es porque así me dejó abrir la página, ¿no? Cuando empecé las clases de radio, creas un nuevo perfil y te dice, oye, ¿qué tipo de Instagram quieres abrir? ¿Me explico? Exacto. Entonces se vinculó con mi cuenta de Facebook de Soy Luis Coria y me lo creo como figura pública porque es la opción que te da, ¿no? ¿Sí? No te dan empresa o exacta, o todo eso. Entonces de ahí ya hay muchos, o los nuevos, que dicen, yo me voy por la rama de Instagramer, de TikTok, de YouTuber. Entonces empiezan a ligarse todas esas plataformas y que pues quieres crecimiento, ¿no? Porque empezó a haber dinero de ahí, ¿me explico? Antes claro. Era raro el que tuviera lana de YouTube, fueron pocos los que empezaron en YouTube. Y conforme YouTube fue dando más varo, que creo que ya lo volvió a bajar, pero fue dando varo, más gente empezó a hacer videos, ¿me explico? Amigos, como este programa siempre es preparado una semana de anticipación, claro. Hoy sacamos una idea que en lo personal no me quedó clara, pero sí quería que me la explicaran, no sé si Luis Coria o Alia Valencia, de hacer una dinámica aquí entre todos nosotros, para ya estar dejando de hablar. Luis Coria, ¿me puedes decir cómo estuvo el rollo? La dinámica que propusieron fue el de Yo Nunca Nunca o la de... ¿Cuál era, Ale? Simón dice. La de Simón dice. Yo optaría por el Nunca Nunca. El Yo Nunca Nunca. No, porque no te quieres mover. Ya van a censurar el canal de nuevo. El de Yo Nunca Nunca un día dijimos que no, pero el de Simón dice, ¿de qué trata? ¿Nos pueden explicar? Es El Rey Pide. Exacto. Es lo mismo, alguien dice de que el rey pide una pluma y el primero que trae una pluma gana. Valió madre. ¿Y qué? Ya valió. ¿Y qué gana? ¿Y si no tengo la pluma? Pues no ganas. Un castigo. Gana el que sí la tenga. Un castigo. No, tienes que buscar explicación de todo, Checo, solo diviértete. Si no tenés la pluma, tenés que cambiar tu estado a figura pública. ¿Me cambio de nombre a Pito Grande? Cambio de figura pública. Oigan, bueno, Caricachupas no entra. Tito Público. Tito Público. Pues puede ser Caricachupas. El Tata Público. Digo, no sé. Y si le preguntamos a la Caricachupas de prensa. Chat, comentarios, ¿qué prefieres? A ver el chat, ¿qué dice? No, de prensa no se puede. No está activado el chat, capaz. Sí, aquí está en Twitch, en Twitch. Chat de Twitch. Por eso. Pues eso, gracias. No, está activado, los estoy leyendo. Estoy platicando con ellos. Tranquilo, por favor. Dice el Joseso, gracias por ese beat. Y dice Abraham, Coria es figura pública, te debes a nosotros. Sí, pues son los que van siguiendo. Mejor Yo Nunca Nunca, dice Ron. Yo Nunca Nunca. El Beto dice Nunca Nunca. Coria Pil ayuda a Brian. Él te consiguió todo en chinga. Oye, Coria, por ahí me dijeron Ana. ¿Qué? En los comentarios me dijeron Ana. Ah, no lo vi. Ana Valencia. Ana Valencia. Yo le digo a Ana a veces. Suena padre. ¿Por qué no te lo cambias? Ana Valencia. Ana Valencia suena padre. Ale Valencia suena. Ana Valencia. Ale Valero. Ale Valero. Ale Valero. Lo cambiamos. Dice Apex, el Nunca. Astro dice: te amo, Corea. Gracias. Y al puto argentino. El vato está inventando sus propios saludos. No. Ahí dice, la tienes bien grande. Y ahí dice, el puto argentino. Así dice, mira, ahí dice. Bueno, tú como productor, ¿cómo le sugieres entonces?
Pues miren, podemos jugar el Yo Nunca Nunca, ya para cerrar, que nos quedan 10 minutos, 15. ¿Me parece? Bueno, 10 minutos. Sí, tantos temas que había la camiseta. No, porque banean el canal, ya salí de Cupido y banearon el canal de Twitch de Franco, así que no lo vuelvo a hacer. Alguien tiene que empezar y luego ya el que sigue, Checo, tú vas diciendo quién empieza. Pero es Yo Nunca Nunca de versión cuarentena, ¿no? ¿O es normal? Pues estaría chido. Versión cuarentena está chido. Sean honestos. Bueno, primera ronda normal. ¿Con qué? Que tengamos 5 o 10. 10 o 5. ¿Cinco? Yo digo que 10 porque, bueno, es que 10 son un chingo. 10 porque somos un chingo. A ver. Yo he pecado un chingo. 15. Bueno, sí. Empezamos, empieza tú, Treco. Entonces, premisa, Yo Nunca Nunca y... ¿Pero es, si es versión cuarentena o es normal? Sí, versión cuarentena, de, dale. De todo. Versión normal. ¿Qué pasó, Yomi? Dale. Que si tienen una idea, la digan, que no vayan porque luego no quedar así. Ah, pues okay. Sí. O sea, el que tenga algo que soltar, que lo diga ya. Ah, ya. ¿Cuántas carreras podemos destruir? Espérate, seguía yo. Dale. Yo nunca, nunca he pasado más de 2 días sin bañarme. No, yo sí me baño todos los días. Ah, no, espera. Espérame. Es al revés, estúpida. Son cosas que no hayas hecho. O sea, es... ¿Quién se lo sabe? La cagué. ¿Ya mi corte, tú lo sabes bien? ¿Qué cosa? No, el juego, o sea, sí está bien. Si sí va Leo. Pones tus dedos. Cada vez que hayas hecho lo que alguien dice que nunca ha hecho, bajas lo bajas. Por okay. Ejemplo, si Treco lo baja, es porque sí ha pasado dos días sin bañarse. ¿Qué? ¿Nadie pasó 2 días sin bañarse? No, nomás tú y Treco. No, no, pero ¿es una cuarentena nada más o de siempre? Boludo, creo. Entonces, porque si es de siempre, pues sí, pues no manches. ¿Cuarentena o siempre? Obvio. Bueno, pues... A ver, que no, si se supone que es de 40. Ay, no sé, ya como quiera el número. Ya, a ver, ¿quién sigue? O sea, si no me bañé 2 días, quito el dedo. Quitas el dedo. Sí. Pues sí. Yo nomás un día. En la cuarentena. Sí, yo también. A ver, Ale Valencia. Yo nunca, nunca empecé a sentir síntomas de coronavirus y me empecé a tripear. No. Yo sí una vez. Luis Jonathan. Es que yo tuve el coronavirus como 15 minutos. Me dolía la cabeza y yo dije, güey, ya. Rip. No sé. Pass. Pass. Okay. ¿Alguien más puede pasar? Bueno. Yo nunca, nunca he andado desnudo en la casa. Ah, yo he brincado, güey, arriba de los. De las casas. Sí, está chido. ¿Te acuerdas? Chacualea, gacho. ¿Por qué? Una vez lo hice, pero sí me dolió. Sí, yo estaba solo en la casa, no había nadie. Mi esposa y mi hija fueron con mi suegro y pues... ¿Ya mi Roots? Lo primero que no quería. Yo nunca, nunca me he empedado en lo que va de la cuarentena. Ah, ya valió pito. Yo no lo he hecho, pero sí tengo ganas. Yo nunca, nunca he utilizado otra cosa que papel de baño para limpiar el traste. ¡Ah, la madre! No he llegado al extremo todavía es rollo. Servilletas. Tengo rollo. Servilletas, se te puso servilletas. Jaime Cortés. Yo nunca, nunca me he acabado una serie en un día. Ay. O noche. ¡Ay, qué mamona! Sí. Tampoco se trae que sí, me quieren empinar. Yo nunca, nunca salí desnudo al balcón. No tengo afuera balcón. ¿Afuera? Sí. Sí. No, sí. Si tuviera balcón. Joseph Daniel. Yo nunca, nunca le he hablado a una ex en esa cuarentena. ¿A cómo, cómo? Ahí baja todos. A una ex en esta cuarentena. Ya no. He sido fuerte. ¿Quién me falta? Lalo. Yo nunca, nunca... He salido a la calle en esta cuarentena. Ah, yo sí he salido. No, pues sí. No, es que no. A la farmacia. No de fiesta, pero súper. Ah, bueno, sí es al súper, pues sí. Pues sí. ¿Ya volvemos a empezar? No, me quedan 5. Eran 10. Espérate, ¿le queda uno a Checo? ¿Te queda uno a Checo? No, le quedan 6. Me quedan 6.
Nomás yo que nunca estoy... que el chico vivió cuatro veces, chicos. Es que todo lo ha hecho lo que ustedes han dicho. Claro, vida, este muchacho. Este nos puede hablar de la peste negra. O sea, que perdiendo. No, va Checo. Se queda, falta Checo. Checo. Se queda? Me quedan seis a mí. Ah, ok. Checo, sigue tú. Yo nunca, nunca me he puesto triste en esta cuarentena y estoy pensando que el mundo se va a acabar. No, yo sí. Ah, no. Por eso no. Yo ¿todavía? Nunca, nunca mandé o recibí nude en esta cuarentena. ¡Ah, la madre! Las de Facundo, ¿no? Las de... Yo a ver, las chavas, sean honestas, sean honestas. No mames. O sea, estoy viendo, ¿cuánto ¿eh? Tiempo tengo sin depilarme las piernas? ¿Tú crees que voy a estar mandando fotos? A mí me gustan peludas, la de... No te escuchas, Checo. Síguele, síguele. Joseph Daniels, disponible para tu evento, cumpleaños de 15. Checo, ya se trabó. No está Checo. Se trabó, Checo. Checo, Checo. ¡Pinche Checo! Se murió con la última pregunta del nut. Se craqueó. La cara. No. Nos va a mandar una. Está mandando una en este momento. Fue al baño, fue al baño. Está en el baño. A ver, ¿quién tiene otra? Yo, ahí va. Yo nunca, yo no... nunca me he pintado el pelo güero. Ay, no seas mamona. Mátalo. Nomás te faltó decir eso. Yo nunca, nunca, nunca he tragado taquis en un programa en vivo. Ándale. No, yo no iba a contratar. Va, válalo, válalo. Si te llevas una Yasmin, te llevas a las dos. Sí. Yo nunca, nunca aproveché las versiones premium que están dando gratis para los sitios porno. Ah, ya valió. Yo no las he aprovechado, la neta. No, pero yo tampoco. No. Yo nunca, nunca he visto porno durante esta cuarentena. Ya valió, chicote. Ay, me quedan dos. Me quedan dos. ¿Cuántos te quedan, Facundo? Pues uno. Ahí te va, para que mueras ya, Facundo. A ver. Yo nunca, nunca he besado a un hombre. A huevo que lo has hecho. Bájalo. No. En a ver, ¿es para el juego o es para sacar la información? Espero que no, en cuarentena. En cuarentena no, pues aquí en chingados ves. No, omiten. No, ya no se puede, 2 metros. Sí, no. Ah, no. Yo... No, a ver. Yo nunca, nunca he pensado besar a Jonathan. No, pues... Ay, no, bájalo. Yo besaba el mismo. Nunca, nunca lo he pensado en besar. ¿Verdad? Yo nunca, nunca me he quedado viendo el espejo desnudo. Chinga su madre. Bueno, yo sé. ¿En esta cuarentena? Sí, en esta cuarentena. Ah, no, en esta cuarentena no, güey. Yo sí, pues no hay otra cosa que ver. ¿qué onda? ¿Quién se va y se viene? ¿Checo? Checo. Checo. Tu hermana. ¿Qué? Facundo Herrera para sus fiestas completamente blanco, amor blanco. Familiar. Y disfrazado de ángel. Apto para todo público. Apto para todo público. Yo nunca, nunca he tenido un sueño húmedo en esta cuarentena. Sí, sí, ya perdí, güey, a la chingada. Ok, está bien, Coria, es normal, güey, el cuerpo pide sacar. Sí, sí. Ya terminamos. Ya. Ya perdió, nunca... yo me quedé con... Ya perdió Corea. Pinche madre. Ya valió, ¿ya chicote? ¿Perdiste? Ya perdí, mira, me fue los dedos. Yo nunca, nunca pensé en liarme con alguno de este chat. No, no. Subo uno. Ah, subo uno. Todos. Ha pensado en liarse con todos. En liarme... ¿Qué? Castigo para Corea. ¿Por qué? No, no. Sí, porque perdiste. Yo aquí los puedo mutear, ¿eh? ¿Sabían eso, verdad? Castigo para Corea. Es el control. Castigo para Corea. A ver, ¿qué castigo? Y lo subo y ya lo grabo y lo subo. Porque ahorita si es castigo, pues... Nel, ahorita mismo, chúpate el pie. No llego, güey. Ni siquiera me llega el pie hasta acá. A ver, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, ¿eh? Alguien grabe esto. A ver si llego, ¿eh? Bueno, mames. ¿Con calcetín o sin calcetín? Sin calcetín. No, sin calcetín, claro. ¡Ey! ¡Ya no estamos jugando! ¡Bájenle los dedos! ¡Pero no llego! A ver, ahí va. Dale, Corea, dale. No, tú no puedes, llegué. Amigo, tú puedes. ¡Ah! Venga. Ahora ya me atoré, espérenme. No, ya se me atoró. Decía,
Ya me atoré. Pero... No, es el mío, es el mío, es el mío. ¿Se metió un dedo? ¿Qué pasó? Que metan Coria. Que metan a Checo. Mira, Checo. Estás prendiendo el Coria. Chat. Coria, baja los pies. ¿Quién en un juicio se alcanza a chupar el dedo gordo del pie, güey? No sé. ¿Quién no alcanza? A ver, déjame todo a Checo. Yo no alcanzo ni de pelo. Yo antes me podía poner las piernas. Yo antes me podía poner las piernas atrás del cuello. No puedo. ¡A la madre, güey! Ay, no, ¿y luego se te chingó la rodilla o qué? ¿Y ahorita ya no puedes? Llega mi barbilla. ¡Oh! ¡Oh! Yo no puedo hacer eso, Facundo. ¡Acá! Ah, perdón, regresemos. Checo. Ya llegó Checo. ¡Hola! Oigan, seguimos jugando, ¿no? Pues Checo, acabamos de hacer un... A ver, ahí vengo rápido. Voy a checar la otra compu rápido. ¡Chupate, chupate el pie, Checo! Te chupate tienes el pie. Que chupar el pie, nada más faltas tú. Ya lo hicimos todos. No, ay, no te escucha, Checo. Qué bueno que lo mutearon. No me alcanzo. Ahí está. No me alcanzo a chupar el pie. Es que ya que es no? muy de... Inténtalo. De... Mira, Luke. Sí, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, cabrón? Ay, no, yo no puedo. No me llega a mí, güey. Me dolió la espalda. Hey, si yo pude, todos pueden, no mames. Soy el más gordo. O sea, soy el gordo de todos. No, pero yo digo, ponerlo acá atrás no se puede. Sí se puede. Todo está en tu mente. Bueno, y luego ya perdió Coria. ¿Y qué procede de la lista de juegos? Pues, y de ideas que tenía? Nos queda un minuto, amigos, para el programa. No sé qué quieran ustedes, ya para finalizar. Poner tu castigo. Pues ya me chupé el pie. Ya se lo chupó. Y me sorprendí porque pensé que no iba a llegar. Eso fue impresionante. Alguien se está trabando. Sí. Checo, ¿nos escuchas bien? No. Lo volvimos a perder. Checo, ¿nos escuchas bien? Ay, pobrecito. Dale, señas. A ver. Checo. Chequito. Chequito. Checo. Pues bueno. No, pues creo que podemos tener que continuar. Mientras vayan dando sus redes, así como... ¿Alamos? Están. A ver, déjenles digo cómo están. Facundo. ¿Un baile de TikTok? ¿Yo arranco o qué? Para las redes. A mí me pueden... Ok, a mí me pueden seguir en Facundo Herrera en Instagram. Y Facundo Boludo en Twitter. Y mi canal de YouTube es Facundo Herrera. Ok. Ella, muy bien. Bien todos. Muchas gracias. Los de memoria. Sigue Checo, pero creo que todavía no nos escucha, así que ahí Yami. A Checo lo pueden encontrar como Pito Mejorado. ¿Yami yo? ¿Yami Yamiko. Yamiko, perdónenme. Amigos, síganme en Twitch, estoy como Yami Cortés. Ahorita les voy a dejar por ahí un comentario en el chat. Estoy también como Yami Cortés en YouTube y en TikTok. Y en Instagram, Facebook y Twitter estoy como @Yamiko. Ahí está, muy bien. Saludito. Lalo Chaps. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Lalo Chaps _. Y en Twitch estoy como Lalo Chaps. Bien, entonces. Excelente, carnal. Lucas. Pueden dejar de seguir a Facundo en todas sus redes sociales y empezar a seguir a mí, @ Luke Jonathan en todos lados. Luke Jonathan 8. ¿Te sentís amenazado? un poco. Let's do beef, motherfucker. Yami Roots. A mí en Instagram @ Yami Roots con 2 guiones al final. En Twitter @ Yami Roots. Y ya me voy a... Pero yo diré cuándo sale. Va. Ale. Excelente. A mí me pueden encontrar como Soy Ale Valencia en Instagram y Soy Ale Valencia 1 en Twitter. Ah, y también... Se cortó. Hablando de días. Se está cortando, Ale. ¿Lo digo otra vez? Sí, por favor. Sí. Me pueden encontrar como Soy Ale Valencia. Instagram y en TikTok de las series. Y soy Ale Valencia 1 en Twitter. Y próximamente les tengo una sorpresa para que todos estén al pendiente. Oye, ya. ¿Embarazado otra vez? Ya vi tus historias. ¿Otro bebé? ¿Otro bebé? No puede haber una pista, Ale. No, hombre, nada más es ahí algo atorado de lo que comí estos días, nomás. Oye, Ale, una pista, algo que nos dejes ahí. Uh-huh. Nada. Es que si una pista se van a enterar, pero bueno, próximamente, ya casi a nada,
de estar en YouTube. Vaya pista, ¿cuál será el acertijo ahora sí? ¿Cuál será? ¿Qué va a subir? Me quedé con la duda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te va a pasar? Me da mucho gusto, qué bueno. Josep. Gracias, ahí estaremos. Gracias, me siguen a mí en Josep Daniel Comediante en Facebook, arroba Josep-comediante en Instagram, así mismo en Twitter y así mismo en YouTube. Señoras, las quiero muchísimo. Muchas gracias por su preferencia. Estamos para servirles en cumpleaños, despedidas y baby shower show completamente blanco y familiar. Yo soy Daniel Comediante. Ánimo. La risa. Oiga, no te la cures, Treco, Pero si usan TikTok, a chingar a su madre. Bueno, ¿qué les parece si saludamos todos una vez? Pero, falta Treco. Falta alguien, ¿no? Deja a meter a Checo. ¿Qué está pasando, Jolín? ¿Ya lo vas a meter? Pues es que no entra. A ver. Se supone que ya está dentro. No sé si tenga deshabilitada la cámara. Treco, falta vos, ¿no? A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Lazo, como arroba Daniela Treco. Y ya, yo también les tengo una sorpresa. ¡No! Nada más que yo no voy a decir... Una pista. No, yo no puedo decir Una pista. Chiquita. Todavía no sé cómo se va a llamar una sección. Te vas a rasurar. Que voy a hacer. ¿Te vas a rasurar toda? ¿Te vas a rapar? Wey, me voy a hacer fleco, jalan. Jalo. ¿No? Mejor Daniela Fleco. Rápate de como Britney, pero. Y las cejas también. Wey, de una. It's Britney, bitch. Oye, las cejas sí quería, hace poquito me entró la loquera y sí quería hacerlo. Pero bueno, va a haber una sección nueva en Instagram, parecida al Treco Octubre, pero no es igual. Entonces va a estar bueno para que vayan y me sigan en Instagram. ¡Vale! Y a mí me pueden seguir como soy Luis Coria en todas las redes sociales. En Twitch estoy jugando todos los días, casi todos los días. Ahí me pueden seguir, soy Luis Coria, así lo encuentran. Y nada más, gracias amigos. ¡Excelente! Y Checo no entra, así que... A Checo lo pueden seguir. Dejar en el encuentro. En algún lado está como Checo mejorado, en otro como figura pública. Sergio mejorado, en otro lado. Correcto. Fíjense que mi internet está demasiado lento. Checo mejorado en Instagram. Así todo pegado. En Twitter. ¿Alguien sabe cómo sale en Twitter? Soy Sergio mejorado, ¿no? No, Sergio guión bajo mejorado. Ándale, uno también es con guión bajo. Sergio guión bajo mejorado. Yo no lo encuentro. Sergio-terra.com. No, Sergio en Twitter como arroba Sergio-mejorado. En Twitter como arroba Sergio-mejorado. Ahí lo encuentran. Y Sergio-figura pública mejorado. Todos pónganle en su Twitter, Checo figura pública mejorado. Para nomás, para molestar gente. Hashtag. Hashtag. Me parece. Sí. Se configura. Pues bueno, amigos, yo creo que es buena idea que si la banda que nos ve, que no, a cualquiera que nos siga, que nos ponga en Twitter y nos etiquete con qué juego quieren la próxima semana, así desde casa, todos para... O qué temas también. O temas para sacarnos la próxima semana. O sea, nosotros ya tenemos un repertorio de temas que vamos a claro. hacer, pero podemos tomar. Claro. Sí. Más que nada es para que participen ellos. Para que participen. Y el chat, pues, perdónenos, es que lo tenemos muy abandonado, pero sí los leemos, ahí estamos, Yami ahí está escribiendo también. Entonces Yami está checando el chat, muy bien. Ahí ando pero ahí apórtenos y díganos qué quieren que se haga la próxima semana. Nos dicen en el chat quién jala por 10,000 bits raparse una ceja. Díganos, digas, pero en este caso nos pueden decir. A mí me hace falta pagar la renta de mi casa. Yo creo que la armo con 8,000 pesos. Me rapo todo y la ceja. O sea, ahorita ando necesitando. De oferta. De oferta. Jonathan, quítate la camiseta. No. Pero te bueno, amigo. Te mando un inbox. Sí, mándale ahí el nude. Muy formal. Pero bueno, amigos, espero que le hayan pasado bien. Checo se fue, pero siempre está en nuestros corazones. Así que nos vemos en la próxima. Esto fue... ¡No, no me digas! ¡Oh, bye! Yo, América. No, no, no.